Vaya, déjole. Ok, acá entre nos, interpretado por el charrito. Vaya, voy a darle vuelta ya para el público. Si quieres, suba Filimón allá a la tarima también. Ah, es cierto. Vaya, entonces, acá entre nos, interpretado por el charrito. Y qué miedo me tiene, como que fuera marica. Está más pálido que la Alejandra cuando. Miren. No me cago en mal. Dale, pues, marica. Va a creer que. Estos no me van a salir así tampoco. Va a creer que. Machete, que a ver qué está, camarada. Hola, hola, hola. Ajá, cabal. Vaya, yo escuché lo que digo. Hola. Que un caballo marcó su infancia, pero le tiene miedo. Y era un caballo chúcaro para más fregar. Vaya, ajá, entonces. Necesitas a alguien que lo mató. Qué marica, va. No. Ya tuvo el burro que necesitaba. Desgraciado caliente, mejor lo cojo. Vaya, Armando, dele. Va, pues. Démosle, pues. Vamos, y dice. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Gracias. Si le sale el charrito que lleva por dentro. Vamos a ver. El burro te inspiró. Al verla del burro, creo yo. Vaya, entonces, vamos a ver. ¿Qué opina una mexicana de este charrito? Me pareció muy, muy bien. A mí me gustó la canción. Nomás tuvo muy poquito, Armando, muy poquito, poquito ahí la tonada, en el grito más alto, en el tono más alto, ¿verdad? Que conozco la canción, pero de ahí para allá hiciste muy bien. El vestuario también está muy bien con tu charro. Me hubiera gustado que, claro, no hay quizás todo un traje de charro, ¿verdad? Pero unas botas, tu, alguno más.
control, algo así, ¿verdad? ¿Por qué está sudando, Armando? Calle, ¿qué? Mojadito, termino. No, lo que pasa es que en el tiempo de Rosa no estaba haciendo el tiempo. Ah, sí, el juro lo mojó. A pesar de todo, hermano, si te hubiera sido el burrito, te hubiera quedado, más mejor, pero era obvio que no se iba a poder ser. Bien hecho. Vamos a ver las notas. Cho. Y se lleva nada más y nada menos que un 9. Vamos a ver, Pop, ¿usted qué, cómo la vio? ¿Qué opina? Pues a mí me gustó mucho, también me gusta mucho el vestuario, se ve que coincide con la canción que elegiste, y también creo que te falta solo un poquito más de personalidad, como que casi alcanzas el techo, pero no lo alcanzaste. Sí, entonces casi alcanzas las estrellas. Ah, qué lindo va. No, pero quedó en el techo, ¿no? Para llegar a las estrellas te falta mucho. Hacer al techo con una escalera, dice el Bob. Ajá. Entonces sí, a mí me pareció muy bien, solo que te faltaba un poquito de entonación y también de la personalidad. Entonces, casi un Yankee, pero un 9. Oh, ah. Ok, Gordomelo, ¿qué dice usted, Gordomelo? Yo quiero felicitar a Armando, de verdad. Ah, de plano, sí. ¿Felicitarlo por marico o por qué? Es que tiene un tono de voz para charro, el charrito. Sí, de verdad. Pues. Ah, está bueno, sí. Le falta un poquito, digamos. Tono, no figura. Ah, le falta en la melodía, porque compararlo con Vicente Fernández, a mí no me gusta cómo canta Vicente, pero es bien melódico, ¿verdad? Pero sí, tenés bastante aire y todo, está bien cantada en cuanto al tiempo. El vestuario, tal vez un pantalón negro te hubiera quedado un poquito mejor para hacer contraste con el azul, pero... Y lo del caballo también está bien. Ahí nada más lo del burrito. Ahí nada más lo como te decía, la melodía, tal vez alargar un poquito más esas partes intensas. Y como decía también ella, en el tema de la entonación, faltó un poquito los tonos más altos. Sin embargo, te felicito porque se notó que has trabajado esa canción. Yo por eso te doy un 7. Sí, todo. La vez si dice, la da 7, Armando. ¿Cuánto me da la vida? ¡0 a mí! ¡Ay, la vez si! Ajá, Papi Sugar, vamos a ver qué onda aquí con Papi Sugar. ¿Está duro? Un poquito. Ya, va a trabajar. Sí. No, mire, ve, la canción le dio a Armando, porque no cualquiera tiene esa voz. Ajá. Mire, esa, digamos, tiene que sacarla. Porque... Cántela usted, creo, cómo la canta. Acá entre nos. Acá entre nos. Porque eso es una voz fuerte como un hombre. Un brazo grande. Vaya, un besito le dio a la canción. ¿Entiendes? O sea que por la estatura usted pensaba que no le iba a dar y sí le dio. Ajá, porque tal vez más pequeño ahí. Acá entre nos. Quiero que sepa, papá. ¿Me entiendo? Y Armando, ajá. Sí o no, le hubiera salido hasta más bonita si con el caballo hubiera cantado. Sí. No, hombre, papá. Pero la cantidad. Se hubiera llevado el 10, ¿verdad? Se hubiera llevado el 10. Es capaz que si le hubiera cantado y yo le hubiera dado el 10, camaradas. Sí, ¿no? Sí, sí. Como no quiso. El caballo le hubiera hecho el favor. Y yo creo que te lo hace todavía. Yo creo que te lo hace todavía. Y buscarlo y vamos a ver si no. Sí. Así como le dijeron mis compañeros y en el vestuario, quito. Mire, qué fácil, atinamos. Mire, qué como emociona. Enojado. Déjelo, Lulo. Si la falta le da nomás el otro gran marica, ¿qué?
Ajá. Y hubieron estrofas un poquito, pero esa yo les puedo enseñar después. Ah, ok, ok, ya en privado, qué yo chivo. Yo enseño más o menos cuáles son las que te buscaste. Pero vamos, sí. Y ahorita le vamos a dar al muchacho, porque se esforzó. Se esforzó, eso sí es de tener en cuenta. Y con miedo, ¿y eso no? ¿Ah? Para subirse. Ah, el cura también. Todos lo notaron, ma, como el gran blico y como de un miedo. Pero es esfuerzo, es esfuerzo. Ah, es esfuerzo, pero otra cosa es un gran caballo así, uno rubio. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Sí, tiene razón, ahí sí. Tiene razón, tiene razón. Sí, hemos visto unos caballotes que son cholos y... altos y blancos. Sí, pero rubios, sí. Y pues, esa es mi nota. ¿Cuál? ¡Ocho! ¡Vaya! Ok. Ok, entonces... ahí el Doc, pues, está tomando apunte de todas las notas. Yo creo que Armando, por ahorita... ha sido de las más altitas que han habido. Así es de que vamos a ver cómo les continúa yendo los demás. Vamos a llamar al... ¿Sería cuarto o tercero? Cuarto o quinto. Cuarto o quinto, Doc. Cuarto o quinto, Doc. Al cuarto. Vaya, vamos a llamar al cuarto. Vamos a llamar a la que está más nerviosa de la noche. Como quien dice, ¿pasaré o no pasaré? Ahí la siguiente ronda. Y es nada más y nada menos que la Mona. Vamos a ver, Mona. La Mona. La Mona clasificó la ronda pasada. ¿Cuál cantó, Mona? Puño de diamante. Puño de diamante. Ahí vas a estar clasificado. Era... Era una de ¿cómo se llama? De banda la que cantó usted. Sí. ¿Y ahora trae otra de banda o trae una normal? No, porque me parece que la otra vez le dijeron, te recomendamos de que cantes una de mujer y así va. Creo que si ella creo que fue que le recomendaron muchas cosas. Ajá. Vaya. Vamos a ver si calmado, papá, calmado, que va a venir tu marido. Espérate. Vaya, entonces, Mona, ¿qué canción va a cantar ahora? Permítame, me cuentan en el siguiente video.